Estás viendo APT Creando para ti. APT Creando para ti. El siguiente programa es apto para toda la familia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal. Cordial saludo para nuestros queridos televidentes del canal APT, bienvenidos al magazine Nuestro Municipio. Muchísimas gracias a todos los que nos ven por la señal de la antena parabólica, también para quienes nos siguen por nuestras redes sociales. Hoy nos encontramos en la institución San Luis Gonzaga, cubriendo una de las actividades que realiza la ludoteca del municipio. Estamos acompañados aquí con unos chicos quienes nos van a enseñar las actividades que realizan. Pero antes de eso vamos con la frase del día. Nuestra frase del día: no mantengas amistad alguna más que con aquellos que puedan compartir contigo cosas virtuosas. Cuanto más excelsas sean las virtudes que cultives, más perfecta será vuestra amistad. San Francisco de Sales. San Francisco de Sales nació en Sales, Saboya, el 21 de agosto de 1567 y murió en León el 28 de diciembre de 1622. Fue un santo y obispo de Ginebra. Tiene el título de doctor de la Iglesia y también patrono de los escritores y periodistas. En 1665 fue canonizado por el Papa Alejandro VII, fijando la Iglesia Católica su fiesta litúrgica el 24 de enero. En 1877 recibió el título de doctor de la Iglesia, por la eminencia de sus obras y por su vida ejemplar. Asimismo, es considerado el santo de la amabilidad. Prueba de ello son las 33 piedras que obtuvieron de su vesícula biliar el día de su muerte. Signo de los constantes esfuerzos por mitigar los corajes que hacía, siempre teniendo un rostro sereno o una sonrisa. Nuestra frase del día: no mantengas amistad alguna más que con aquellos que puedan compartir contigo cosas virtuosas. Cuanto más excelsas sean las virtudes que cultives, más perfecta será vuestra amistad. San Francisco de Sales. Me encuentro con Marisela Suárez, quien nos va a contar un poco sobre las actividades que realiza la ludoteca. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Cuéntanos sobre la actividad que se está realizando el día de hoy. Bueno, pues hoy estamos en Ludoteca al Recreo. Este es un espacio donde los niños vienen y disfrutan de los juegos que nosotros traemos. Todos los cursos que están en descanso, ahorita tenemos tercero, cuarto y quinto, ellos están disfrutando de los diferentes juegos que traemos. Hablando un poquito más sobre ti, ¿por qué te gustó trabajar en esto y por qué no enfocarte en otra cosa, sino más como en el tema de los niños, de enseñarles, de decirles que en el juego también se puede aprender, con el juego se puede aprender? ¿Por qué me enfoqué en esto? Pues porque me gusta enseñar, porque yo aprendí cosas por medio del juego y me gusta enseñarle a los niños. El simple hecho es de que ellos jueguen parqués, ellos ya están aprendiendo a sumar, a restar, a compartir, están aprendiendo valores, no solo el juego, o sea, ellos ahí aprenden mucho. Veo que también le brindan de cierta forma un apoyo a las instituciones educativas con este tipo de recreaciones, porque a veces los niños no tienen la oportunidad de jugar todos los descansos con esto. ¿Qué es lo que más le gusta a los niños de que ustedes vengan? Lo que más les gusta es que vengamos, sí, y pues que les enseñemos diferentes juegos. No siempre traemos los mismos juegos, a veces solo traemos actividades dirigidas, entonces ellos juegan las diferentes actividades que traemos, o juegos tradicionales, el triqui, la golosa, la rana, el ajedrez, o sea, son diferentes juegos que les gusta a ellos aprender. ¿Qué es lo más bonito de enseñarle a los niños, de verlos crecer, de ver que ellos se van como formando? Pues para mí, específicamente, lo más bonito es ver la sonrisa de ellos y que aprendan la alegría. Cuéntanos aquí, específicamente en esta actividad, ¿qué es lo que haces con los niños? Nosotros específicamente pues les traemos los juegos. Si ellos saben jugar, ellos juegan porque
sin nosotros involucrarnos en él, porque el juego es un espacio libre. Si ellos no nos invitan a jugar, nosotros no nos involucramos. Pero si ellos nos invitan, nosotros les enseñamos, les decimos. Ellos a veces juegan y colocan sus mismas reglas. Entonces nosotros no podemos cohibirles y decirles, no, es que esto es así, porque el juego es libre. Bueno, estando tan rodeados de los chicos, vemos que existe una gran acogida por parte de ellos, más cuando se trata de juegos donde también pueden aprender, donde pueden desarrollar todas sus habilidades. Antes de continuar, vamos con la sección de spa. ¿Por qué no? Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marcela Montaña desde Agua Viva Spa y continuando con nuestra serie de programas y de tips acerca de los dolores y sus causas físicas y emocionales. En este momento vamos a hablar acerca del dolor de la cadera. El dolor de la cadera es un dolor muy frecuente y sobre todo ya cuando vamos avanzando de la edad. Se puede asociar a desgastes en lo que es el cartílago, a los mismos desgastes del hueso, unas artrosis o ya por la misma degeneración de los tejidos a medida que va pasando el tiempo. Pero también hemos ido encontrando que los dolores de cadera pueden ser muy asociados a determinados sentimientos que tenemos. Por ejemplo, el dolor de cadera básicamente se asocia a la dificultad de avanzar. ¿Por qué no queremos avanzar? La cadera, en conjunto con el fémur, son de las flexiones que nos ayudan a ir hacia adelante. Entonces, cuando lo asociamos nosotros con alguna decisión o alguna situación de nuestra vida, tenemos que verificar si nos está doliendo la cadera y nos duele intensamente, y sobre todo al intentar dar un paso o al intentar sentar, es acerca de algún tipo de decisiones o algún tipo de acciones que queremos tomar para nuestra vida o que tememos tomar en nuestra vida. ¿Cuál es uno de los ejercicios prácticos para que esa situación a nivel emocional pueda disminuir? Es empezar a tomar acciones sobre las decisiones que tenemos, sentarnos y verificar qué tipo de decisiones debemos tomar, si son benéficas o no para nuestro diario vivir, y qué acciones vamos a tomar para que sean bien agradecidas por nuestro cuerpo y podamos seguir avanzando en el día a día. Hay una asociación muy importante con el miedo. Entonces, cuando aparece el miedo, pues aparecen muchos de nuestros dolores y muchas de las situaciones que el mismo cuerpo intenta expresar con ese miedo. Tú puedes trabajar afirmaciones con cada uno de los dolores. Para los dolores de cadera puedes hacer afirmaciones como merezco avanzar o merezco determinada situación que va a llegar en mi vida. Lo repites varias veces y constantemente, y no te digo que si el dolor sea de tema físico te vaya a desaparecer, pero si es de una carga emocional muy seguramente va a ser mucho más fácil de llevar. No olvides, importante, consultar siempre la medicina tradicional. Para todo el manejo de la medicina energética y de todas las cargas emocionales, puedes consultar profesionales y terapeutas que estén capacitados para ello. En Agua Viva Spa estamos capacitados para colaborarte en toda tu nivelación energética, en la toma de tus decisiones y sobre todo para que toda tu vida y tu día a día sea muy llevadero y pueda tu cuerpo estar siempre equilibrado. Entonces no olvides agendar tu cita en el teléfono que aparece en pantalla y aquí te esperamos para que todos tus dolores empiecen a tener un buen final y tu vida sea muy feliz. Que estés muy bien. Ahora nos encontramos con Laura Sofía, una de las estudiantes de la institución educativa San Luis Gonzaga, quien nos va a contar acerca de las actividades que se realizan acá. ¿Por qué te gusta que las educadoras vengan acá? Pues a mí me gusta que las educadoras vengan acá porque dan juegos muy chéveres y uno se puede divertir en vez de estar peleando en recreo y estar aquí jugando en rompecabezas, golosa, rana, en todos los juegos que nos trae la educadora. ¿Cuál es el juego que más te gusta a ti y compartir con tus compañeros? ¿Cuál es el que más juegan siempre? El que más jugamos siempre es la golosa de números, la de alimentos. ¿Por qué te gusta esa? Porque la podemos compartir entre todos mis amigos y podemos jugar y divertirnos. Un consejo para todos los niños, para que aprendan a jugar en compañía de sus amigos, para que siempre sean compañeristas, para que sean solidarios. Pues mi consejo sería pues que no pelearan en los turnos, que no pelearan, que... Muchas gracias.
Bueno, continuando con el tema, ¿qué otras actividades aparte del ajedrez se pueden encontrar acá? Aparte de la golosa que nos hablaban que les gustaba mucho. Pues hoy exclusivamente trajimos escaleras en tamaño gigante, también pequeñas, trajimos rompecabezas, trajimos triqui, bolos, cucunubá, ¿qué más? Tío Rico. Una actividad donde ciertos niños puedan participar y hacemos un juego entre todos. Donde ciertos niños, una actividad grande. Sería dirigida, sería una actividad dirigida. O un tío rico que pueden jugar máximo 6 niños. Listo, entonces ya seguimos, vamos con un juego con los chicos. Nos encontramos en este momento con Josmar, quien nos va a contar un poco sobre las actividades que se realizan acá. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues lo que más me gusta, sobre todo, es lo de las piquis, porque ahí toca o con agilidad o con puntería. Y los rompecabezas, pues hay más o menos, pero así uno va cogiendo el tiro. ¿Cada cuánto realizan aquí estas actividades? Cada vez es casi que los fines de semana. Si quieres, vamos y nos muestras un poquito sobre el juego que te gusta y pues nos cuentas algo más. Vamos. Entonces, ¿qué te parece si me enseñas un poquito sobre el juego, cómo es que se realiza y cuál es la técnica? Porque me imagino que pues que tú ya conoces mucho sobre el juego, pero yo que hasta ahora estoy iniciando, ¿cómo que cuál es el consejo para mí? ¿Listo? Pues coger puntería. ¿Puntería? Listo. Entonces, ¿quién nos presta las bolitas? Las... Sí, espera. Que es que aquí nos va, su compañero nos va a enseñar cómo es que se juega esto. Entonces, si nos dan un poquito de espacio, eso. Listo. Entonces, ¿qué distancia debemos tener de aquí al tablero? Depende de uno, donde uno quiera. Pero esta raya de la otra. Listo. Bueno, ¿por quién votan? ¿Por su compañero o por mí? Entonces, dale, enséñame un poquito y ya. Entonces vamos a... Mi grupo va por este lado y el otro va por allá. Listo, dale. Bueno, ¿qué va conmigo? Piquis. ¿Qué ojo ahí? Permiso. A que no la mete. Bueno, eso va por... A que no la mete. Por cifras. Entonces dale tú primero y luego lo lanzo yo. Ay, ¿quién la tiene? Una piquis. Se la llevaron... Listo. Bueno, el perro. Voy yo. Ay, dale tú rápido. El primero que la meta, gana. Ay, no. Eso sí. Venga, yo le hago. Venga, yo le hago. Bueno, pero falta. Venga, yo le hago. Venga, yo le hago. ¿Quiere hacer, sí? Bueno. Yo. Ahora va una representante por mi grupo. Yo. No. Ahora voy. Ahora déjalo ahí. Eso. ¿Quién se va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar en esa oportunidad? Bueno, a ver. Debes tener puntería. ¿Quieres intentarlo tú? Dale, ven. Listo, sí. Ay, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a ver quién gana. Oye, lo puedo hacer yo. Bueno, pero vamos por turno. Voy yo. ¿Quién se cree el más bueno en este juego? ¿Quién es el más bueno? Pero el más bueno, ¿quién es el más bueno? Yo. Me he hecho 600. Bueno, dale tú a ver. Tienen solo una oportunidad. Bueno, aquí los niños están muy emocionados. Desafortunadamente ya tienen que entrar de su hora de descanso. Ninguno pudo, ninguno alcanzó. Nosotras tenemos
ahorita esto. Bueno, entonces ya ahorita continuamos con las actividades y seguimos aquí intentándolo a ver quién lo logra. Ya volvemos, vamos con comerciales. APT, creando para ti. ¿Crees que solo necesitas lavar tus manos cuando están realmente sucias? ¿Te da pereza cepillar tus dientes y crees que una vez al día es suficiente? Comienza a practicar el sencillo plan A, agua saludable. Tan fácil como lavar tus manos y cepillar tus dientes con más frecuencia. Son solo 5 minuticos, pero me siento fresco por horas. Cuando entendí que las manos sucias traen enfermedades, me las lavo frecuentemente. El plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días. Comienza ya con tu plan A. Te va a encantar. ¿Ya te hiciste la citología? ¿Ya te hiciste la citología? Sí, afortunadamente me hice la citología a tiempo y estoy bien. ¿Y tú ya te hiciste la citología? Porque te queremos, mujer. Acude a la Liga contra el Cáncer más cercana y reclama el resultado. Centro de Rehabilitación Integral Constanza González Sánchez. Somos una IPS especializada en procesos científicos terapéuticos, educativos, formativos y sociales de rehabilitación y habilitación integral para la población con deficiencias o limitaciones funcionales leves y permanentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ofrecemos servicios en ortopedia, fisiatría, terapia física, terapia ocupacional, terapia de mano, terapia de lenguaje, férulas, entre otros. Además de contar con un recurso humano calificado e instalaciones adecuadas para nuestros usuarios. Visítenos en la carrera séptima número 703, edificio La Cascada, tercer piso, o comuníquese a los números que aparecen en pantalla. Centro de Rehabilitación Integral, Constanza González Sánchez. En el campo colombiano no solo se siembran los mejores productos, se cosecha mucho más. Como Don Luis, que no solo cultiva aguacate, también cultiva los mejores momentos en la Casa de los Arboleda. O como Jaime, que no solo cultiva tilapia, también cultiva veladas memorables. Cuando disfrutamos todo lo que tiene nuestra tierra, también ayudamos a que nuestros campesinos se sigan convirtiendo en empresarios. Busca, pregunta y prefiere productos del agro colombiano. ¿Crees que solo necesitas lavar tus manos cuando están realmente sucias? ¿Te da pereza cepillar tus dientes y crees que una vez al día es suficiente? Comienza a practicar el sencillo plan A, agua saludable. Tan fácil como lavar tus manos y cepillar tus dientes con más frecuencia. Son solo 5 minuticos, pero me siento fresco por horas. Cuando entendí que las manos sucias traen enfermedades, me las lavo frecuentemente. El plan A es lo mejor que puedes hacer por ti todos los días. Comienza ya con tu plan A, te va a encantar. Dental Deep, odontología y ortodoncia. Ofrecemos los mejores servicios de odontología general, radiología oral, ortodoncia, entre otras especialidades, con la más alta calidad. Ven y disfruta de nuestras promociones. Pide tu cita al celular 301-738-8095. Encuéntranos en la calle séptima, número 716, local 203, sector El Resbalón, enfrente del banco BBVA. Dental Deep, ponemos corazón a tu sonrisa. Promociones no acumulables, aplican condiciones y restricciones. Un saludo muy especial de parte del padre Tobías y de nuestra parroquia Juan Pablo II, en asocio con el canal APT, queremos invitarlos para la Sagrada Eucaristía, para vivir este momento con Jesucristo todos los domingos a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Es un espacio donde podemos vivir a Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este espacio con Jesús. Centro Óptico Los Ángeles, 28 años de experiencia a su servicio. Venta y reparación de monturas, lentes oftálmicos, Transitions, Signature, plásticos y policarbonato, todo tipo de lentes que usted necesite. Se reciben fórmulas ópticas de cualquier entidad, servicio a domicilio, empresas. Visítanos en la calle 13, número 4A32, Tocarinda. Por compras superiores a 150 mil pesos, reclame gafa deportiva polarizada, monturas desde 70 mil pesos con lentes incluidos. Los Ángeles, trabajos con calidad y rapidez.
APT, creando para ti. Estás viendo APT, creando para ti. Concentrarnos. Y siempre escuchar muy atenta a la profesora. Sí. O sea que tú eres muy juiciosa. Sí, señora. ¿Cuál es el juego que más te gusta por parte de la ludoteca? Por la parte de la ludoteca me gusta cuando compartimos. Y el juego que más me gusta es, bueno, cualquiera porque todos somos bonitos. Bueno, sigamos con el juego de patos al agua, patos a la tierra. Bueno, juiciosos. Hola. Hola. ¿Están grabando por televisión? Y lo van a repetir. Y lo van a repetir, sí. Nosotras representamos el equipo de las niñas. Mira, chicos. Sí. Primero pongamos atención y ahorita les cuento todo sobre el programa, ¿bueno? Yo soy Jennifer. Eso. Queremos contar que con los cortos que postulamos para el Festival de Cine Smartfilms con el área de cine y televisión, quedamos finalistas con 3 de los cortos que postulamos. ¿Qué es el Festival de Smartfilms? Es un festival de cine el cual se puede presentar los cortos realizados con teléfonos móviles, con celulares. Postulamos 5 de los cortos que realizamos dentro del área de cine y televisión, de los cuales 3 quedaron oficialmente como finalistas dentro del festival.
Tenemos uno que se realizó con el grupo juvenil de cine y televisión, se llama Misterio sin Retorno, el cual trata de una niña que tiene problemas en su casa, bueno, sus papás tienen peleas y ella pues no le atrae esos problemas con los papás y siempre anda muy angustiada. Y pues bueno, tenemos también el corto de Juego de Niñas que se realizó con el grupo de la San Luis Gonzaga, que trata sobre un grupo de amiguitas, un grupo de primas, ambientado en los años 50, el cual una de ellas decide ir a esconderse y las demás amiguitas van en búsqueda de la niña, de la prima. El tercer corto que quedó postulado es el corto que se hizo con el grupo infantil, que se llama Campo Minado, el cual trata sobre unos chicos que quieren venir a jugar fútbol en un campo, el cual está minado, y pues uno de esos chicos se va a encontrar con una de esas minas. El viernes 14 de septiembre tenemos el primer corto, que es Campo Minado, ese se presenta a las 3 de la tarde. ¿Cómo es la dinámica y dónde entran a jugar ustedes? Tocancipá, un papel súper importante. A las 3 de la tarde se va a presentar Campo Minado y a partir de ese momento nosotros vamos a poder empezar a votar por el corto de Tocancipá. 3 de la tarde empiezan a votar, cada 2 horas lo pueden hacer las veces que quieran. Es decir, tenemos hasta el otro día, que es viernes, ¿hasta qué horas? Hasta las 3 de la tarde para votar por ese corto, por Campo Minado. Pero como les menciona mi compañera Laura, tenemos 2 cortos más. Entonces, el sábado a las 9 de la mañana, sábado 15 de septiembre, tenemos el corto Juego de Niñas y ese también, lo mismo. Cada 2 horas pueden votar durante 24 horas. Y cerramos con Misterio sin Retorno, que se presenta el sábado a las 4 de la tarde. Y ahí tendremos también 24 horas para votar cada 2 horas. Entonces necesitamos de todos ustedes que nos acompañen, que viralicen todo el link para poder votar por estos 3 cortos que representan a la ciudad de Tocancipá, porque allí están todos los chicos de cine y televisión poniendo su talento y necesitamos de su apoyo. Sin el apoyo de todos no lo podemos lograr. Entonces, para compartir y para que todos voten, por favor. Tenemos un 10% sobre la calificación del corto y ese 10% va exclusivamente al tema de votaciones. Entonces es ahí donde el pueblo tocancipeño va a entrar en juego y en esta participación de que el pueblo unido va a lograr sacar adelante este 10%. La votación no es para nosotras, no es para el área, es para Tocancipá, para todos los chicos que están desarrollando su talento en el área de cine, televisión y casting. Todos los grupos están participando dentro de esta convocatoria y es un momento determinante para poder llegar pues a donde queremos llegar, que es a los finalistas. Los ganadores les estaremos contando, eso se va a transmitir, pero tienes que estar entonces súper pendiente de nuestras redes sociales, @cinecastingtv, por ahí les vamos a estar dando, a través de nuestras historias en Instagram, vamos a estarles dando toda la información. Bueno, mientras los chicos allá miran a ver cuál es su estrategia, aunque nosotras vamos a ganar, vamos a conocernos nosotras un poquito para que los televidentes también conozcan cuál es su nombre y en qué curso están. Yo estoy en 303 y me llamo Heidi Tatiana Mesa Perafán. Yo estoy en el mismo curso de ella y me llamo Dana Caterina Rolón Botello. ¿Tú cómo te llamas? Luisa Fernanda González Rivera. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo. ¿Cómo te llamas tú? Jennifer Londoño Cusby. ¿Cuál es tu comida favorita? El pollo bróster. Y el arroz chino. Luis de Pacheco Pueblo. ¿Cuál es tu color favorito? El negro. ¿Cómo es tu nombre? Heidi Valentina Durán. ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Tú qué? ¿Tu materia favorita? Matemáticas. ¿Cómo te llamas tú? Dana Estefanía Bernal. ¿Cuál materia es la que menos te gusta? Uno siempre tiene una materia que dice, ay no, qué pereza eso. ¿Cuál es la que menos te gusta? ¿Cuál? Español. ¡La más fácil! Yo me llamo Tania Geraldine Roa Marcera y mi materia, la que más odio, es matemáticas. Eres mi tocaya, yo también me llamo Geraldine. Bueno, ¿y tú cómo es tu nombre? Dayana es Daniela Miloria Huelvas. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases acá? ¿Cuál es tu materia favorita? Artística. ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta pintar? ¿Cómo es tu nombre? María Padre Guizamón Salazar. ¿Cuál es tu color favorito? El morado y el rosado. ¿Quién es más bravo en tu casa, tu mamá o tu papá?
Ninguno. ¿Ninguno? O sea, ¿la brava eres tú? Mi perro. ¿Tu perro es el bravo? Ay, sí, es horrible, terrible. ¿Cómo se llama tu perrito? Jaco. ¿Tú cómo te llamas? Lice Daniela Salazar Collado. ¿Tienes mascotas? No. ¿No te gustan las mascotas o sí? ¿Cuál es tu animal favorito? El conejo. Bueno, ¿cuál va a ser hoy nuestra estrategia para ganar? Tenemos que cantar muy bonito, ¿sí conocen el juego? Mi noche sin muñeco de cuerpo de algodón, se lava la carita con agua y con jabón. ¿Cuál es el equipo que va a ganar? ¡Las niñas! Tenemos que estar atentos.
explicar a los televidentes cuál fue la clave para que nosotras las niñas ganáramos. Que los niños perdieron porque nosotros estábamos cantando y ellos lo repiten, entonces como que se confundieron y no sabían más cuál canción hacer. Yo. Nos repitieron porque nosotras estábamos cantando más bonito y ellos estaban cantando más feo. Yo. Nos repitieron también porque no estaban atentos. Eso, ¿qué tal si antes, ahorita vamos a jugar, pero antes vamos con la sección de gimnasio? Un saludo para todos los televidentes, nuevamente los saludamos desde el Centro Acondicionamiento Físico Fitness Style, nuevamente con ustedes el entrenador personal Cristian Páez, y el día de hoy vamos a ver el entrenamiento enfocado a la zona de los deltoides de los hombros. Listo, vamos a ver unos de los ejercicios básicos, de los más importantes y los más clásicos que podemos encontrar en una rutina de hombro para generar un desarrollo muy importante en este grupo muscular. La zona del hombro es una de las partes que nos da más estética corporal, así que tenerla bien desarrollada, fuerte, nos va a proporcionar una ganancia corporal, física y en otros ejercicios también. Así que vamos a ver estos ejercicios muy importantes para la zona del hombro. Bueno, el primer ejercicio que vamos a realizar el día de hoy en nuestra rutina de hombro va a ser la elevación frontal con mancuerna. Esta elevación se puede hacer con barra, se puede hacer con polea o se puede hacer con mancuerna o disco. Se pueden elevar los dos brazos al mismo tiempo o brazo a brazo, como lo vamos a ver en esta rutina de hombro. Así que hoy nos acompaña de nuevo John Márquez, nuestro atleta del equipo de entrenamiento de Warrior Fitness Team, haciendo la ejecución del ejercicio elevación frontal con mancuerna para el desarrollo de la zona de los hombros. Este ejercicio nos va a trabajar la zona frontal del hombro. Va a ser una ejecución muy lenta. Vamos a iniciar con una elevación del peso a la altura del hombro y una contracción muy lenta devolviendo el peso. Este ejercicio lo debemos realizar cadenciado, lo debemos realizar con pesos ascendentes y sin hacer un movimiento del tronco como tomando alguna clase de impulso. Esta ejecución que están viendo es la ejecución correcta de la elevación frontal con mancuernas mano a mano. Bueno, el segundo ejercicio que vamos a realizar para la zona de los hombros va a ser la elevación lateral. También es uno de los más importantes, los más conocidos y que debe ejecutarse durante una rutina de la sesión de hombro. Así que vamos a ver cómo es la correcta ejecución de este ejercicio. Vamos a mirar la posición del cuerpo completamente recta, espalda completamente recta, hombros hacia atrás y elevamos a lateral el peso. De igual manera debe ir la elevación a la altura del hombro. No podemos sobrepasar el ángulo del hombro porque vamos a empezar a molestar la rotación de la articulación y podemos evidenciar una lesión por parte de la articulación del hombro o de los ligamentos del manguito rotador. Así que vamos a cuidar mucho la postura, la ejecución, que no sobrepase la línea del hombro, y de igual manera se realiza un movimiento cadenciado, muy despacio y con el peso que realmente podamos manejar. En este ejercicio tampoco se debe evidenciar un impulso con el tronco, es decir, que me estoy agachando y levantando con el tronco para poder levantar el peso que esté utilizando, ya que podemos también ocasionar una sobrecarga en la zona lumbar y generar una lesión. Esta ejecución también es la correcta para la elevación lateral del ejercicio de hombros. Vamos con nuestro tercer ejercicio para el trabajo de hombro del día de hoy. Vamos a hacer la ejecución del press militar. Es un ejercicio que se puede realizar de igual manera con barra o con mancuernas. Es un ejercicio que preferiblemente se va a hacer en un banco de 90 grados para posicionamiento de la espalda. Se puede hacer de pie también, pero eso incurre en que la ejecución me obliga a hacer una fuerza adicional con la zona lumbar. Si estoy levantando mucho peso, entonces voy a tener una sobrecarga en esta zona y puedo ocasionar una lesión. Por eso es preferible realizarlo en un banco donde quede posicionado sentado. Vamos a ver cómo es la ejecución de este ejercicio. Los hombros deben ir en un ángulo de 90 grados. El peso debe ser el adecuado para empezar a hacer la elevación. Vamos a elevar el peso encima de la cabeza y a volver al mismo ángulo donde inició el ejercicio. Es importante que, como vemos, toda la espalda está puesta, no generamos un arco en la zona posterior de la espalda. Tampoco pasamos
la línea de los 90 grados del hombro, porque de igual manera en los otros ejercicios podemos incurrir en una sobrecarga en la rotación de la articulación del hombro y generar una lesión. Entonces el movimiento debe ser cadenciado también, con el peso correcto, con la técnica correcta y en la forma en la que lo está ejecutando John en este momento. El peso lo podemos ir ascendiendo en cada serie, lo podemos ir adecuando en cada uno de los entrenamientos. El cuerpo va pidiendo lo que va necesitando. Si él nos va pidiendo peso, le vamos metiendo peso, pero de manera consciente, sin perder la técnica de ejecución, que es lo más importante. Esta sería la ejecución correcta del press militar, del trabajo de la zona del hombro. Vamos a realizar el último ejercicio enfocado a la zona del hombro. Bueno, el hombro también consta de un músculo que es el trapecio, entonces lo vamos a trabajar el día de hoy también. Hay ejercicios que combinados con la zona del hombro trabajan lógicamente el trapecio. Este ejercicio que vamos a ver en el momento va más enfocado, más aislado para la zona del trapecio, así que vamos a ver la ejecución del encogimiento de hombros con rotación posterior. Vamos a ver que vamos a tener el par de mancuernas tomadas al lateral, vamos a hacer el encogimiento de los hombros y la rotación posterior de la escápula. Este ejercicio me va a trabajar la zona del trapecio y va a generar una carga también en la zona posterior de la escápula. Este ejercicio es muy importante para trabajar los músculos estabilizadores de la zona de la escápula. Me va a mejorar la postura, me va a ayudar con la parte estética del desarrollo del hombro y el trapecio, y es un ejercicio muy importante también, ya que el músculo del trapecio va básicamente desde la mitad de la espalda hasta la parte superior del cuello, así que es un músculo también importante de trabajar. No es solamente la parte que vemos acá al lado del cuello, no, ese músculo va prácticamente desde la mitad de la espalda, así que debemos trabajarlo mucho para mejorar nuestra postura también. Esa es la ejecución correcta del encogimiento de hombros con rotación posterior. Este ejercicio de igual manera lo podemos realizar con mancuernas, con discos e incluso con barra o con polea. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado la rutina del día número hoy, una rutina enfocada al desarrollo de la zona muscular de los hombros. Los hombros son unos músculos muy importantes, ya que nos dan la estabilidad para trabajos de pecho, de espalda e incluso para trabajos de pierna. Así que si yo tengo un buen desarrollo de hombros, una buena fuerza en los hombros, voy a tener mayor desarrollo, mayor ejecución en cada uno de los ejercicios o de los músculos que les acabé de mencionar. Así que es muy importante. Cada ejercicio que realizamos lo debemos realizar con la técnica correcta, el peso correcto que me permita realizar el ejercicio de la mejor manera. Así que no por levantar más peso o por hacerlo de una manera no adecuada voy a generar un mejor desarrollo. Así que pendientes a la ejecución, pendientes a la técnica, y espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Más adelante vamos a seguir viendo los músculos que nos hacen falta por el trabajo, cada uno de los ejercicios más importantes para cada uno de ellos. Recuerden que estamos ubicados en la vereda Berganzo, junto a la urbanización Torres de San Juan y Millennium 3. En redes sociales me encuentran como Cristian Páez, entrenador personal, y todos ustedes cordialmente invitados a que hagan parte del centro de acondicionamiento Fitness Style, y nos vemos la próxima. Chao, chao. De mucha paciencia, porque pues manejar a un grupo tan grande a veces se torna como difícil, sobre todo cuando las edades son diferentes. ¿Cómo es que uno maneja ese tema y cómo es que uno logra integrarlos? Porque veo que tienes como una capacidad de acercarlos. Pues es como digamos, a los niños que están, que uno ya detecta que son como esos, agresividad, darles la importancia, darles el liderazgo y hacerlos sentir que son importantes. Entonces ellos ya como que lideran el grupo. Entonces es más eso, para pues hay niños en todas sus ámbitos, los calladitos, los que medio, los agresivos, o sea, tenemos de todo. Entonces uno ya va detectando
y uno ya los conoce. El manejo. Ajá. Bueno, entonces en cuanto a los niños que son como un poquito agresivos, lo que uno debe hacer es como mucha actividad lúdica, mucha actividad deportiva, precisamente para que suelten como todo ese, toda esa energía que tienen. Uno cómo hace también con los niños pasivos, que a veces uno los ve como en la casita, que casi no juegan, como qué tipo de actividades uno debe realizar con ellos. Con los niños que son más pasivos, como ellos son en sí más manejables, porque ellos todo lo que uno les dice, ellos dicen sí, sí. Entonces hay que también enseñarles que no todo y a todas las personas tienen que decirles sí, dependiendo las cosas que les ofrezcan, porque no solo les enseñamos mediante el juego, sino pues también son muchas cosas que se ven a nivel social. Entonces a ellos les hacemos trabajar más en grupo. La actividad en grupo, y no los dejamos solitos, sino los integramos con niños que no son tan pasivos, pero que no se comportan mal tampoco. Entonces, además, que lo que hacen mediante esas actividades es integrar a todos los chicos, es crear lazos de fraternidad. Uno de los consejos más importantes para los padres que nos están viendo en este momento, ¿cuál es? No dejen solos a sus hijos, jueguen con ellos. Nosotros en la ludoteca hacemos ese énfasis mucho, esa invitación de que los niños no lleguen solos a la ludoteca, sino que lleguen con sus papás, que se integren. Es muy importante también saber eso, que todas las personas pueden ingresar a la ludoteca, especialmente los niños que siempre vayan en compañía de un adulto, pero los adultos también pueden integrarse en estas actividades lúdicas, porque a veces uno tiende a pensar que solo los chicos pueden entrar, entonces los papás van y los dejan 2-3 horas y listo, y no, la idea es que se integren, ¿cierto? Sí, claro, nosotros sí enfatizamos eso mucho en la ludoteca. Por ejemplo, pues en otra ocasión lo explicaba, pero los menores de 6 años siempre tienen que ir en compañía de sus papás o de un adulto responsable, y pues a los mayorcitos también tratamos de involucrar, que inviten a sus papás al juego, que los inviten y que compartan con ellos. A veces papás llegan y los dejan ahí y nosotros los involucramos, los hacemos ingresar a la ludoteca para que compartan con sus hijos, porque eso no es todos los días, y por eso es que los niños se a veces no se relacionan con sus padres, porque están más aparte y los papás no comparten con ellos. Esta es una de las actividades externas que vemos que la ludoteca realiza, pero internamente las ludotecas que hay aquí en el municipio, ¿qué actividades realizan, qué podemos encontrar? En todas las ludotecas encontramos diferentes actividades en diferentes días. Nosotros tenemos un cronograma de actividades que cada ludoteca muestra al público en su sector, y en su sector para hacer las diferentes actividades que tenemos. Por ejemplo, realizamos actividades de plastilina, juegos tradicionales, actividades de pintura, de témpera con dibujo. Son muchas actividades las que se realizan. ¿Para ti qué es lo más gratificante de trabajar con niños? ¿Qué es lo que más te gusta de esto? Porque como te decía anteriormente, veo que tienes como mucha fluidez con ellos, ellos te hacen caso. Pues para mí lo más gratificante, como te decía, es ver la alegría de ellos, el que estén compartiendo, en que busquen algo diferente que hacer, el que tengan y quieran llegar a un espacio. Cuando ellos llegan mucho a la ludoteca es por algo, porque les gusta el profesor que está, el educador. O sea, hay chicos que van todos los días. Entonces uno dice, si ellos vienen es porque les gusta nuestro trabajo. Claro, bueno, ya hablamos sobre el trabajo que tú desempeñas acá, pero cuéntanos sobre ti. ¿Tú eres aquí del municipio de Tocancipá o de dónde eres? Bueno, pues yo soy nacida en Tunja, pero llevo ya 29 años viviendo en Tocancipá, y pues aquí vi toda mi infancia, mi bachillerato, mi primaria, todo lo he vivido acá en Tocancipá. ¿Y hace cuánto es que te dedicas a esta labor de ludoeducadora? Ya llevo 8 años como ludoeducadora. ¿Cómo ha sido el desarrollo que ha tenido este tipo de actividades aquí en el municipio? Porque pues me imagino que inició con poquitos niños, también con poquitas ludotecas. Sí, claro, el proceso pues en el transcurso de los años ha crecido, porque iniciamos solo con una ludoteca. Sí. Entonces ya ha venido desarrollándose, ya ahorita tenemos 5 ludotecas, en el transcurso de los años fuimos creciendo poco a poco, y en cuanto a las actividades y todo también. O sea, porque
cada año se fueron creando y planeando estrategias de estrategias para el desarrollo de las actividades para que los niños aprendan por medio del juego. Por ejemplo, referente al tema de estrategias, pues me imagino que eso se separa según las edades que tengan los chicos. Por ejemplo, las estrategias para niños de 2 a 4 años, de 4 a 6, ¿cómo se maneja ese tema? Por ejemplo, para los niños de hogares, nosotros trabajamos más que todo su motricidad fina, el desarrollo de su motricidad fina, el movimiento de su cuerpo, también lo trabajamos. ¿Cómo? Por medio de las diferentes objetos que tenemos en la ludoteca. Por ejemplo, estimular sus sentidos. Con los sonajeros, pues estimulamos obviamente el oído, el tacto con las fichas de encajables. Entonces ellos también lo desarrollan para, o sea, desarrollamos los sentidos en eso. A veces también realizamos actividades de desarrollo de todos sus sentidos, entonces hacemos trabajo de texturas, de olor, pues con los adecuados para ellos, ¿no? Todo siempre va a ser adecuado según las edades. Sí. Listo. Vamos con nuestra sección de espacio público y ya regresamos. En nombre de la Secretaría de Gobierno y de la Alcaldía del municipio de Tocancipá, en cabeza de nuestro alcalde Gualfrando Adolfo Forero Bejarano, seguimos dando una información importante sobre el manejo de espacios públicos para toda la comunidad de los diferentes sectores del municipio. En esta ocasión estamos en esta parte del municipio para que la comunidad pueda percibir la infraestructura vial que tiene el municipio, en la cual contamos con ciclorrutas, con peatonal y el sendero vehicular, porque es muy importante esto para que la comunidad haga conciencia de la buena utilización de estos segmentos que tiene la vía y que cada uno le dé su uso adecuado. El segmento vehicular es un segmento prohibido para bicicletas o para peatones, toda vez que los vehículos en esta parte de la vía pueden alcanzar velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora y algunos vehículos más, generando de pronto un riesgo de accidentabilidad. Por eso es muy importante que la comunidad haga uso de la ciclorruta, que está muy bien demarcada, y el sendero peatonal, que es el que está determinado por la área de los adoquines. Es muy importante que toda la comunidad, tanto jóvenes, adultos, adultos mayores, comunidad en general, haga conciencia sobre el buen uso de estas vías y poder utilizar unas infraestructuras que muy pocos municipios en la sabana tienen a nivel vial para poderle dar un uso adecuado. En esta ocasión vamos a hablar específicamente sobre las condiciones que se deben de tener para montar bicicleta. Algo muy importante que se debe tener en cuenta es que debemos tener elementos de identificación tanto en el día como en la noche. Es importante siempre usar el casco porque es un elemento de protección para el usuario. Si la persona llega a tener de pronto algún tipo de lesión o caída, el casco siempre va a favorecer el sistema craneal de la persona y evitar de pronto algún incidente mayor a la persona. Importante en las horas de la noche el chaleco reflectivo, toda vez que en las horas de la noche, pues con la luz del vehículo, pueden identificarlo a una distancia prudente y poder tener una medida de prevención el conductor que en ese sitio se está transitando con una bicicleta. La mayoría de bicicletas se les debe colocar una luz trasera tipo luz flasheadora intermitente o tipo flash, que determina que ahí va un usuario en bicicleta. Si ustedes se van a dar cuenta, ahorita por la parte de atrás encontramos una persona que está haciendo un uso no adecuado de este sistema vial. Está poniendo en riesgo su vida y, entre otras cosas, pues también estaría generando una situación de riesgo para el conductor, porque en el momento que llegue a un accidente, tanto el conductor como las familias de la persona que puede estar lesionada van a tener situaciones incómodas a nivel económico, porque todo esto desencadena un riesgo a la persona, a la integridad física y, como consecuencia de lo mismo, pues condiciones económicas que pueden afectar a las familias. Muy importante en el uso de la bicicleta poder utilizar gafas o protección visual para que el viento o las impurezas del viento no afecten. Si ustedes se han dado cuenta, cuando uno hace uso de la bicicleta y está transitando en un sitio donde hay mucho aire o material particulado,
tienden a llorosearle los ojos a las personas. ¿Por qué? Porque el viento y el material particulado genera una irritación a la retina del ojo, entonces por eso es muy importante poder utilizar este mecanismo de protección visual como son las monogafas, o en su momento las personas que tengan algún tipo de careta que proteja todo la vista de la persona, es muy importante. Entonces por eso estas son las tres recomendaciones que se deben de tener para utilizar bicicleta, y entre otras cosas que las bicicletas también estén en muy buen estado. Una bicicleta que pueda tener problema de conos, de los tornillos de la dirección, todos los elementos que componen este artefacto de movilidad que es una bicicleta, pues puede poner en riesgo la integridad física de quien la utilice. Algo muy importante que debemos tener en cuenta son los comportamientos en la calle, y es el buen uso y el cuidado de estas vías. Es muy importante poderlas proteger de todo lo que tiene que ver con basuras, escombros, no botarlo, porque las vías públicas son de todos, pero a la vez no son de nadie. Entonces es una responsabilidad de todos los que utilizamos la vía poder cuidar estas infraestructuras que son del servicio de la comunidad. Muchísimas gracias a la profe por enseñarnos un poco sobre su labor, que veo que es de pasión, de paciencia también. Pues de nada, están cordialmente invitados siempre que quieran participar en las actividades que nosotros hacemos, pues ahí estamos. Y yo creo que una de las recomendaciones para todos los padres es que incentiven a sus chicos a realizar este tipo de actividades, que no simplemente se la pasen pegados a un televisor o a los celulares, a los dispositivos electrónicos, sino que se integren, y precisamente como nos decía la profesora, crear lazos fraternales entre padres, entre amigos. ¿Qué es lo que más les gustó de estas actividades? Es que jugamos mucho, compartimos con nuestros compañeros, jugamos. Nos vemos la próxima semana con más del magazine Nuestro Municipio. APT, creando para ti. Estás viendo APT, creando para ti.